Sí, cómo no. Bueno, buenas noches. Aquí estamos con Javier Gutiérrez Orrico. Oye, Javier, ya vi tu obra. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinas en tu, bueno, en tu quehacer artístico, qué cabida tiene la palabra innovación? ¿Tú comulgas con ello? ¿La practicas en tu trabajo? Sí, no es algo que lo tenga como tan presente, en el sentido de cuando hago algo, estoy pensando exactamente en innovar. Digo, es pintura, no tiene nada innovador, por así decirlo. Entonces, en ese caso no sé si aplica tanto para el tipo de obra pictórica que hago, porque no es que estoy trabajando con materiales innovadores, ¿no? Son pinturas al óleo, pintura básicamente sobre tela o sobre tablón. Y con respecto, bueno, a qué pienso, para mí qué implica, hasta luego, la palabra innovación. Nah, innovación es eso, es justamente buscar algo que no se está o no se ha utilizado, o darle una vuelta de tuerca para que deje de ser algo como tan común y pase a ser algo innovador, justamente. Muy bien. ¿Qué opinas de tu trabajo con respecto a los artistas de tu generación y de tu país? ¿O de acá también? Los que tú conozcas. No sé. No sé si es un trabajo que se pueda comparar, en el sentido de que está tan diversificado el mundo del arte que es difícil compararlo con qué, digo, con respecto a qué. Yo básicamente lo que trabajo es una técnica, como digo, muy, muy antigua, que es la pintura. Y en todo caso, el tono diferencial tiene que ver con la propuesta, ¿no? El tipo de imagen que estoy trabajando y las alusiones que hago al trabajar cierto tipo de personajes o de situaciones, es lo que le podría dar como una vuelta de tuerca. Veo que en tus obras usas mucho humor. Uh-huh. Incluso hasta podría ver yo algo de crítica a la sociedad. Sí. ¿Tú cómo lo manejas, el humor en tu obra? Desde el lado, a mí me gusta mucho trabajar con la sátira. La sátira. Sí, es como un poco de cinismo, un humor algo cínico, que trato de eso, de plasmarlo en las obras que hago. Como en el caso de este personaje, como les comentaba ustedes recién, es un personaje de Walt Disney, que es uno de los siete enanitos, que es el Tontín, que en sí, esta es una escena de la película de Blancanieves. Sí. Que es una escena que podría ser simpática, donde Tontín se encuentra unos diamantes, que ellos son mineros, pero lo que yo busco es como congelar la imagen y empezar a, por así decirlo, a retocarla y ponerle ciertos elementos para cambiar el carácter de esa imagen, que deje de ser una imagen simpática y que aflore una imagen mucho más codiciosa de este personaje, ¿no? Que se acaba de encontrar un tesoro y al meterle una ambientación con rayos, un bosque tenebroso, o sea, justamente lo que intento es como sacar a flote el lado oscuro de los seres humanos, o en este caso de los personajes, que finalmente le atribuimos a estos personajes características típicas de los seres humanos. Muy interesante. Bueno, ya has explicado cómo haces tu ejercicio creativo, pero bueno, yo quisiera saber si todos esos personajes, a la hora de estar pintando o imaginando, antes de lo que me has mencionado, ¿no tienes una conexión con tu infancia, con ciertos momentos de tu niñez? Pues no tanto, No era fan de la película de Disney, ¿no? No, te estoy dando la contra a todo lo que me preguntas. No tanto. Sí, no, sí. No es realmente que lo trabajo porque en mi infancia, no sé, Walt me marcó. ¿No pasó nada de eso? No. Ah, perfecto. De hecho, justamente la otra vez platicábamos con unos amigos de ciertas películas que se volvieron a hacer, ¿no? Ahora, y que bueno, salieron como las películas. La de Star Wars, ¿no? Salió la nueva. Yo nunca fui fan de Star Wars. A mí, la verdad que Star Wars sí lo fui a ver cuando era niño, pero no es una película que me marcó. Nunca tuve juguetes de Star Wars. Y cuando fui a ver la versión esta nueva, la verdad que me pareció bastante floja. No me motivó, no me transmitió nada.
las películas que se me marcaron cuando era chico y eran las que me gustaban era, por ejemplo, Tiburón. Tiburón, esa de Spielberg, me pareció así como, para mí, la peli. Quizás porque tiene eso, una película mucho más, no sé, más real, ¿no? Un tiburón es algo real. Un ataque de tiburón en el mar, lo veía como algo mucho más real y por lo mismo me causaba mucho más impresión. Ah, vaya. ¿Y cómo te trata los coleccionistas de arte, el público? Bien, siento, no es, a ver, no es una obra en sí, lo que trabajo, no es una obra en sí agresiva, que esté tocando temas, ¿cómo te diré? Polémicos, no sé, que esté trabajando con sangre o que esté tocando temas como, no sé, el aborto, la religión. Lo mío va más por un hacer una sátira de un poco de la sociedad. Trabajando imágenes de personajes que son íconos populares, ¿no? Pero no me ha tocado tener problemas con alguien que se ofendiera porque toqué algún aspecto religioso o sexual, digo, no he tenido broncas. Ah, y el mercado del arte, sí. ¿Sí tienes coleccionistas? ¿Gente que esté interesada en tu trabajo? Sí. Yo estuve trabajando un tiempo con una galería española, T20, una galería murciana, y con eso sí hemos movido obra, coleccionistas que tienen obras y museos también. Ah, muy bien. Allí en España también está Oscar Rato, ¿sí lo conoces? No. Ah, bueno. Bueno, ¿quisieras decir algo para, hablando de arte? ¿Quisiera decir algo? Sí, quisieras agregar algo de lo que tú gustes. Bueno, no sé, nada en particular. Me parece que el arte finalmente, la función que cumple es una forma de revelar ciertas cosas que no se ven, por así decirlo, a simple vista, ¿no? Uh-huh. Una forma como de señalar, no sé, en mi caso es de la pintura, o puede ser desde la instalación, puede ser desde un objeto, de una performance, señalar o sacar a la luz ciertos aspectos, no sé, de la vida cotidiana, de los sentimientos, del inconsciente, de lo que fuere, sacarlos a la luz a través del arte, como un medio para señalar ciertas cosas, y a mi forma de ver el arte es una manera de acercarnos a la verdad, ¿no? La verdad como una cosa utópica, no digo que la verdad sea algo concreto. Desde ese lugar abordo yo mi trabajo. Pues amigos, hemos escuchado a Javier Gutiérrez, el creador de toda esta obra, y pues están invitados que vengan aquí a Art Space. Es un trabajo extraordinario, son como 16 piezas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no las conté, pero si son 16, te tomo la palabra. Pues es muy interesante, así que desde que ya saben, ¿hasta qué fecha está montada la obra? Esta va a estar, creo que va a estar un mes, pero te estoy tirando un número aproximado, no tengo muy en claro cuál es la fecha que termina. Pero va a estar un par de semanas, por lo menos va a estar. Ah, muy bien, pues muchas gracias.